Para hablar de este tema y otros que tienen que ver con la realidad tartagalense, vamos a hablar con el intendente Mario Mimesi. Intendente, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Javier. Buenos días, Barbie. Buenos días, por supuesto, a todos los amigos que nos siguen a todos sal. Reunión con la gente del COE en la jornada de ayer, donde se da cierta flexibilidad a algunas actividades en Tartagal, y esto debido a que se fueron haciendo bien las cosas. Sí, así es. Nosotros ayer hemos logrado que el COE provincial nos habilite la flexibilización en gastronómicos, y esto tiene que ver con una merma considerable que hemos tenido en la ciudad en estas últimas semanas con respecto a la cantidad de contagios, ¿no? A ver, algunos datos que tenemos ya nos llevan a concluir que son malas altas, que los positivos que tenemos, si se quiere, activos hoy, y todo esto en base a un trabajo que se vino haciendo de manera muy organizada con todo el COE, con poner esta situación de la pandemia sobre todas las cosas y laburar codo a codo con hospital, gendarmería, ejército, policía. Y también hay que decir que nosotros en Tartagal, aún antes de que el presidente decrete el estado de fase 1 o de aislamiento social para el departamento San Martín, ya veníamos de una semana de ese aislamiento dispuesto por resolución municipal. Es decir, que se establecieron muchísimos días en los cuales el comercio permaneció cerrado, gastronómico ni hablar, y el 3 de septiembre nosotros ya habíamos logrado, mediante una habilitación del COE, que el comercio en general pueda trabajar hasta las 16 horas. Los comerciantes han respetado muchísimo en todo este tiempo las medidas, y el gran desafío que tenemos es, sin duda, buscar ese equilibrio entre los sanitarios que hay que cuidar, que nos impone quedarnos en casa, mantener el distanciamiento, que nos impone higienizarnos las manos constantemente, y en el otro polo, lo económico y social, que también necesariamente debe funcionar para que el ser humano pueda vivir en sociedad, porque para eso hay que salir a trabajar, hay que vestirse, hay que comer, y todo eso requiere actividades fuera de la casa. Nosotros siempre vamos a privilegiar la salud y la vida humana. Por eso es que he sido muy claro a decirle a todos mis tartagalenses de que si la situación epidemiológica empeora por cualquier situación, estas medidas lamentablemente van a volver atrás, cosa que no nos gustaría que pase. Pero para que eso no suceda tiene que estar el compromiso de todos, ¿no? Tanto de comerciantes como del pueblo en general, a cumplir los protocolos. Yo estoy en este momento en Salta, hoy tengo que seguir haciendo gestión en distintos ministerios, tengo una reunión también con el doctor presidente del COE de la provincia, al cual probablemente asista con el gerente del hospital de Tartagal, porque seguimos a full y entendiendo que la prioridad hoy es la salud, ¿no? Y para eso seguimos en comunicación constante y directa con el COE de Salta en todo sentido. Intendente, ¿cuáles son los datos que tienen hoy del municipio? ¿Cuántos contagios en total? ¿Cuántos tartagalenses que ya están de alta? Y lamentablemente, ¿cuántos fallecidos hubo hasta el momento? Mire, nosotros lo que, como le decía recién, hemos experimentado es una baja considerable en la cantidad de contagios en estos días. Nosotros, en cuanto a la cifra de fallecidos, se ha mantenido hace días en 39, ¿no? Y las altas ya son 423, de un total de 817 confirmados desde el primer momento. Ahora, también hay que decir, Barbie, que estos son los datos que nosotros tenemos confirmados mediante los famosos hisopados, ¿no? Después somos totalmente conscientes que ha habido en Tartagal muchísimos más contagiados, es decir, positivos COVID, que no han sido confirmados por un análisis. Y muchos han sido confirmados por esos análisis posteriores que se hacen de sangre, en donde terminamos llegando a la conclusión que hay vecinos que han transcurrido la enfermedad y en su momento no se han hisopado. ¿O por qué? O porque no han tenido ningún tipo de síntoma, o porque directamente se han quedado en su momento en su casa, que realmente han sido muchos los vecinos que han optado por esa variante, ¿no? De tener, si se quiere, la previsión de aislarse voluntariamente en su casa, ¿no? Un intendente tiene la obligación de administrar un municipio. Ahora, cuando el dinero es insuficiente, cuando se da una pandemia como la que estamos atravesando, ¿cómo se hace para administrar prácticamente la inexistencia de dinero? Nosotros, la verdad que tenemos un equipo en Hacienda que labura muy bien, de manera muy eficiente, y no solamente, Javier, hemos estado con todas las cuestiones de pandemia, sino
que hemos tratado de que el municipio siga funcionando, cumpliendo las otras necesidades que debe cubrir y los deberes que tenemos, ¿no? Así es que hemos hecho obra pública, asfalto, cordón cuneta, viviendas, cerramientos de escuela, obras de iluminación, y hemos logrado en su momento también, en base a un trabajo muy eficiente de los contadores, poder aumentar los salarios de los municipales también, y todo esto, hay que decirlo, con el acompañamiento del gobierno provincial también, que mediante la compensación que hizo con las coparticipaciones de los municipios que claramente habían caído por la merma en la recaudación producto del COVID, nos ha permitido seguir funcionando con cierta normalidad. Lo que sí, como decís vos, todos los intendentes nos hicimos en gran medida también en administradores de salud, porque constantemente estamos en estos COE, charlando con los médicos, con los gerentes del hospital, y creo que está bien también que esto sea así, ¿no? Porque si bien la salud corresponde a la provincia, los intendentes no podemos ser ajenos a esto. Y en este caso, en Tartagal montamos hospital de campaña, alquilamos ambulancia del municipio que la pusimos a disposición del hospital, con el ejército se provee la comida a los pacientes del hospital de campaña, el municipio pone la materia prima y el ejército cocina. La verdad que yo tengo un agradecimiento inmenso a todas las instituciones que nos están colaborando y que han entendido y entendemos que sin perder el rol propio de cada uno, tirando el carro juntos es más fácil, Javier. Intendente, le traslado preguntas de sus vecinos. En este caso nos dicen comercio, gastronomía ya habilitados. ¿Cuánto falta para volver a abrir los gimnasios, por ejemplo? Eso va a depender de la evolución epidemiológica que tengamos en la ciudad. Este intendente lo que más desea es poder decir que en poco tiempo todo ha vuelto a la normalidad, pero hay que ser muy responsable, hay que tener pie de plomo en esto, y nosotros constantemente con el COE de Salta venimos evaluando la posibilidad de flexibilizar. El 3 de septiembre yo ya había pedido la apertura de gastronómicos también, y en ese momento, Barbie, lo que me dijeron es vamos con el comercio en general, esperemos un poco para gastronómico, y siempre con fundamentos sanitarios y sobre todo con datos y números en la mano. Vos fíjate que ha pasado unos días más y nos habilitaron gastronómico. Yo espero, y siempre aclaro esto, va a depender de la situación sanitaria, porque la salud es la prioridad, que podamos seguir flexibilizando, ¿no? Pero quién más que el intendente le encantaría que la ciudad vuelva a tener su funcionamiento pleno, ¿no? Ojalá pronto se dé esto. Como hombre de la política, ¿cómo ve la gestión del gobernador de la provincia, Gustavo Sáenz, y del presidente de los argentinos en esta pandemia? Yo creo que son gestiones que sin duda no han podido, como nos pasa también a nosotros, no llevar a cabo la planificación que uno tenía de gobierno en forma normal. Nosotros sabíamos, por ejemplo, en Tartagal que íbamos a tener que descacharrar por el dengue, cosas que hicimos, que por ahí íbamos a tener alguna tormenta que provoque inundación en un barrio, cosas que también nos pasó, pero no estaba en la hoja de ruta de ninguno, una pandemia mundial que afectó la economía del mundo, que ha tenido personas fallecidas en todo el mundo, y Argentina, Salta y Tartagal no es la excepción. Así que yo lo que creo es que las gestiones hay que esperar un poco más, y creo que la gente así lo entiende, para hacer un análisis un poco más integral. Después, errar o acertar con estas medidas en pandemia creo que es tan difícil de entender también, porque hay países que han optado con otras recetas que también han tenido fallecidos. Nosotros en Argentina tenemos esta medida de cuarentena, la cual yo creo que en su momento, o al menos al inicio, todos las entendíamos. Después han pasado muchos meses.